Bueno, esta va a ser la primera, claramente hay muchas sobre esta. Es un poco difícil, ¿no? Porque no había querido hacer historias antes porque no quiero que me vean con un cuello y todo esto, pero lo voy a hacer. Bueno, estoy bien en lo que cabe, gracias a Dios. No tengo nada grave, solamente un golpe. Tengo que usar este cuello hermoso durante 10 días. Me sacaron del todo de las canchas. Hoy hice de nuevo unos exámenes porque antier tuve algunos mareos y ganas de vomitar, pero normal a lo que pasó, o los resultados volvieron a salir bien. Tengo un golpe fuerte en la parte cervical, en la cabeza, pero bueno. Yo así lo que al final creo que me arreglaron las ideas. Obviamente daba para más, ¿no? La imagen fue algo aparatosa, pero la respuesta está en que Dios siempre pues ha estado a mi lado y Él ha estado protegiéndome en todo momento. Pero en resumido, estoy bien, gente. No, la imagen fue algo aparatosa, pero la respuesta está en que Dios siempre pues ha estado a mi lado y Él ha estado protegiéndome en todo momento. Pero en resumido, estoy bien, gente. Esta será la segunda. Obviamente muchas cosas, como por ejemplo cuando me dijeron que me iban a trasladar al hospital para hacer exámenes y todo lo que seguía. Lo primero que pensé fue en que no tuviera nada grave, en que solamente fuera un golpe. Pensé en mi mamá, porque cuando me llevaron al hospital no tenía el celular y pasé mucho rato haciendo los exámenes y todo el procedimiento, y sabía que ella muy probable estaba viendo el video y muchas más cosas en la mente que pasan por una mamá. Segundo, realmente me sentí muy sola porque obviamente en esos momentos uno quiere a la familia, uno quiere a la gente allegada a su lado. Un idioma en el cual cuesta mucho hablarlo en ese momento, explicar qué se siente, explicar qué quieres. Pero bueno, yo creo que esto es parte del crecimiento, pero más que nada tuve mucho miedo. Bueno, y esta es la tercera, porque tengo muchas así y creo que es una pregunta algo tonta. Y de paso, la persona que hizo esta pregunta, créame que no sé qué tiene en su corazón y en su mente, pero la voy a responder. Bueno, aclarar que obviamente no la quebraría, no le haría algo en contra de esta situación. ¿Por qué? Porque el fútbol es un deporte de contacto, obviamente es una jugada que tal vez para muchos no es parte del fútbol, pero yo no lo veo así. Para los que no saben, ella se ha disculpado, ha estado pendiente de mí. Selma, se llama la muchacha, es una niña, de hecho no tiene mucha edad, se me escapa, pero creo que tiene 18, 19 años. Su primer contrato profesional lo firmó a sus 15 años. Es una jugadora con muy corta edad y que ha ganado muchísimas cosas y es muy joven, y esto a ella la va a ayudar a crecer como jugadora y la va a enseñar a ser más madura dentro del campo, pero jamás pensaría en hacer algo. Bueno, esta será la cuarta. Para salir un poco de la lesión y todo este tema es muy importante y para mí en especial. Bueno, me inspiró muchas cosas, pero la principal es hacer que las mujeres tengan más seguridad. Hacer tal vez suena mal, o tratar que más mujeres se sientan seguras, se sientan sexys. De hecho, la frase que uso es seguras, sexys y cómodas sin importar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tal vez como figura pública o como seguidora para muchas mujeres en la parte futbolística, también soy mujer y también tengo muchas inseguridades y también muchas veces he pasado por pensamientos que me llevan a tal vez no sentirme cómoda con un bikini. En especial yo soy amante de los bikinis, soy amante de la playa. Y quiero eso, quiero que más mujeres se sientan seguras a la hora de usar un bikini, y si es de mi marca, aún más,
porque no quiero que tengan pena, no quiero que se sientan mal de su cuerpo, sean flacas, gordas, flacas, delgadas, gruesas, rellenas, blancas, morenas, negras, como sea. Lo único que quiero es que cuando usen mi marca se sientan cómodas, seguras y sexys. Solo eso. Bueno, y esta va a ser la última que me parece muy interesante, importante a la vez para mí. Créanme que no es nada fácil. Ustedes ven a Melissa por redes y así, pero es muy complicado porque para mí la familia es lo más importante que hay en la vida. Mi vida o la vida de una persona con sueños se tiene que transformar en algo que tal vez no está preparado, como por ejemplo dejar la casa, la familia, los amigos, el país. Y pues yo desde muy niña salí de mi casa y me di cuenta que para alcanzar mis sueños tenía que hacer algunos sacrificios, que no les llamo así porque hago lo que amo y no es tanto el sacrificio, pero obviamente es difícil, ¿no? Lo que hago es llenarme de fortaleza en Dios, tratar de hablar lo que puedo con mi familia por videollamadas, es lo que me hace sentirlos cerca. Con Emma pues me he perdido muchísimas cosas de ella, pero me refugio en que realmente va a llegar un momento en mi vida que voy a poder. Bueno, y con Emma espero en algún momento pues poder disfrutar más de ella, aprender a ser tía cerca de ella, pero en resumido sé que mi familia está feliz, está bien, está orgullosa de mí, viéndome alcanzar uno de mis sueños de niña. Entonces, básicamente eso es lo que me mantiene en pie y lo que me ayuda pues a no extrañarlos tanto.